mes de marzo del año 2018, siendo las 9 horas con 30 minutos constituidos en el gimnasio municipal ubicada en la tercera calle 5-24 de la zona 1 del municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango, el señor alcalde municipal Reyes Patal Yos, en su calidad de coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, y el señor Marvin Osvaldo Zipac Yaquí, en su calidad de secretario técnico del Consejo Municipal de Desarrollo, con el objeto de celebrar la tercera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango, que en lo sucesivo se abreviará COMUDE. Por lo tanto, proceden de la manera siguiente. Primero, verificación del quórum. A efecto de establecer la legalidad de la sesión, se fundamenta en el artículo 27 de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Miembros ejecutivos. Asistentes. Miembros ejecutivos, organismos públicos, sociedad civil, sector 1, sector 2, sector centro. Segundo, lectura de agenda. El señor alcalde municipal y coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo da la lectura a la agenda correspondiente a la tercera sesión del Consejo Municipal de Desarrollo. La Asamblea, por unanimidad de votos, acuerda aprobar el contenido de la agenda. Tercero, oración. El señor Cleto Juan Barán Raque, concejal cuarto municipal, invita a todos los miembros de la Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo a dirigirnos al Ser Supremo para iniciar con la tercera sesión del Consejo Municipal de Desarrollo. Cuarto, palabra de bienvenida. El señor Elviro Cocón Boch, síndico 1 municipal, toma la palabra dando la más cordial bienvenida a todos los asistentes. Quinto, el señor Mariano Gilberto Tsoy Gabriel, delegado del Instituto Nacional de Estadística, INE, toma la palabra para informar ante la Asamblea del COMUDE que el actual coordinador departamental y tiene como objeto realizar el censo de la población y vivienda. Manifiesta que el proceso del censo tiene tres etapas consistentes a presencial, censal y postcensal, los cuales expuso de manera detallada ante los presentes. Actualmente existe una comisión a nivel nacional presidido por el presidente constitucional, asimismo una comisión departamental que preside el gobernador departamental, y próximamente existirá una comisión municipal dentro del municipio de Patzún que será presidido por el alcalde municipal y conformado por las asociaciones civiles y organizaciones del Estado con presencia dentro del municipio. El señor Miguel Cap solicita que se informe los principales hallazgos obtenidos desde el último censo llevado a cabo en el año 2002. Hasta la fecha, el delegado departamental manifiesta que el principal hallazgo es el aumento poblacional. Expone que durante ese año se tiene confusión con el proceso de censo poblacional y vivienda y la consulta popular, pero aclara que son dos eventos nacionales totalmente diferentes. Manifiesta que próximamente, el mes de abril, ya estará en función los coordinadores municipales, quienes manejarán los temas de censo dentro del municipio de Patzún. El señor alcalde municipal y coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo manifiesta que es de suma importancia que la población patzunera pueda participar activamente en el proceso del censo que se llevará a cabo en el año 2018 y que la Municipalidad de Patzún está dispuesto a colaborar con todo el proceso necesario. La Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de Patzún se da por enterado de lo anteriormente expuesto. Sexto, el alcalde municipal toma la palabra para informar a la Asamblea que se encuentra en esta sesión ordinaria la Asociación de Buses Extraurbanos con el fin de plantear un problema que se está viviendo actualmente en tema de buses, dado que hace algunos días atrás fue atacada a balazos una de las unidades de Patzún que traslada a los vecinos patzuneros hacia la ciudad capital. Toma la palabra el señor Efraín López, presidente de la Asociación de los Buses Extraurbanos, exponiendo ante la Asamblea de los problemas que la asociación está viviendo en tema de violencia, especialmente en tema de extorsión.
manifiesta su indignación por los hechos de organizaciones ilícitas contra los transportes extraurbanos. Sigue exponiendo que actualmente están pagando el monto de 23.000 quetzales mensuales en calidad de extorsión a las personas organizadas de manera ilícita. Expone que como propietarios de las unidades generan grandes gastos en reparaciones de los buses, pagos tributarios y pagos de extorsiones, caso que no pueden sobrellevar dado que la capacidad de pago de los propietarios ya no da abasto. Seguidamente se reproduce las grabaciones de extorsiones en vía telefónica en contra de las unidades patzuneras extraurbanas. Por lo anterior expuesto, apela a la buena voluntad de la Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo para que sean los portavoces en los diferentes sectores de nuestro municipio que la Dirección General de Transporte ha autorizado 25 centavos por kilómetro, por lo que se podría cobrar de Patzún a la ciudad capital el monto de 21 quetzales en calidad de pasaje. Pero conocedores de la necesidad de nuestros vecinos presentan una propuesta de cobrar un monto de 15 quetzales de Patzún hacia la ciudad capital en calidad de pasaje. Hace énfasis que es una propuesta, no así una decisión que ya se haya tomado. Toma la palabra el señor Doroteo Sincal, presidente del órgano de coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo del Cantón Poniente, quien solicita información si el transporte de San Antonio y el de Tecpan forman parte de la asociación o no. A lo que responde el señor Efraín López, que han sido cofundadores de la asociación al cual actualmente representa, pero por motivos que desconoce se han alejado de la organización. Hace énfasis de la competencia desleal que actualmente están tomando en contra de las empresas locales. Por lo anterior expuesto, manifiesta el señor Doroteo Sincal que aumentar el cobro del pasaje no es la solución del problema de extorsión, por lo que sugiere que se accionen a través de una manifestación pacífica para que las autoridades competentes actúen ejerciendo sus funciones para la protección de los ciudadanos guatemaltecos. El señor Efraín López manifiesta que otras organizaciones de transportes también han propuesto realizar las manifestaciones pacíficas para hacer escuchar la voz del pueblo ante el gobierno central. La representante de mujeres de este municipio manifiesta que había de evaluar el ingreso salarial de cada patzunero que trabaja en la ciudad capital antes de aumentar el pasaje, pero sí está de acuerdo de realizar de algunos ajustes, pero siempre que esté a la capacidad de pago del usuario. El señor Miguel Cap, representante de la Asociación Renacimiento, quien toma la palabra para manifestar que la coyuntura delictiva que vive dentro nuestro país, el pueblo debe hacer valer el derecho a la seguridad que es inherente a cada ciudadano guatemalteco. Asimismo, manifiesta que subir los costos a los pasajes no es la solución, por lo que se deben tomar acciones por parte de una organización entre los 16 municipios del departamento de Chimaltenango para contrarrestar el problema de inseguridad dentro de nuestro país, por lo que sugiere que se inviten a las distintas comunidades a unir esfuerzos contra la organización ilícita. La representante de Comadronas manifiesta que si en su momento se aumentara el costo del pasaje, solicita que los habitantes de los buses respeten a los usuarios, asimismo de no ser más negligentes en el manejo de las unidades, por lo que como pueblo se debe apoyar de manera recíproca, tanto como empresa y como municipio. Toma la palabra el señor Rigoberto Canú, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo de la aldea Chipiacul, manifestando que se debe tratar dos puntos de suma importancia. La primera son las acciones de protección o seguridad a la población y empresas. Y la segunda es que se deben considerar que muchas personas viajan en la ciudad capital a quienes se les vele su capacidad de pago en los ajustes que se realicen, considerando asimismo que el aumento de pasaje no será la solución del problema planteado, porque solo se estaría mejorando las condiciones de los antisociales quienes actualmente accionan a través de extorsiones. El señor Efraín López manifiesta que la asociación agradece por el apoyo dado que lo que se persigue es que el problema sea confrontado por todo el pueblo de Patzún. Asimismo, el alcalde municipal solicita a los pilotos de buses extraurbanos
que deberán acatar a los reglamentos establecidos, los cuales previene el cobro de infracciones en tema de seguridad y asimismo resguarda la integridad física de cada patzunero quien haga uso de los buses extraurbanos. Séptimo, toma la palabra el señor alcalde municipal, quien pone a la vista del Consejo Municipal de Desarrollo el proyecto de reglamento de tiendas para ventas de artículos de consumo diario, el cual evitará la proliferación de la venta de bebidas alcohólicas en las aparentes tiendas instaladas dentro del municipio. El contenido del reglamento manifiesta que es el siguiente, y viene todo el contenido que fue proyectado en su momento, de sus 16 artículos. El alcalde municipal, posterior de haber dado lectura al reglamento, abre el diálogo con los miembros del COMUDE para que colaboren en proporcionar sus puntos de vista en cuanto a la propuesta del reglamento. El representante del Cantón Sur manifiesta ante los presentes que la iniciativa de una propuesta para regular la venta de licores es para velar así por la seguridad de los jóvenes y habitantes en general, pero el reglamento que fue presentado por el alcalde municipal no es la propuesta original propuesta por el Cantón Sur, a lo que el alcalde municipal manifiesta que efectivamente no es el contenido completo de la propuesta del Cantón Sur, pero a base de eso se ha inspirado el reglamento antes leído. El señor Doroteo Sincal manifiesta que por el momento no puede avalar ni dar su punto de vista respecto al reglamento antes presentado, sino depende de la asamblea del cantón al cual representa. Asimismo, manifiesta que se deben priorizar la regulación y capacitación de los miembros de la Policía Municipal de Tránsito y la regulación de las vías de tránsito en general. Seguidamente se presentaron algunas solicitudes por parte de los presidentes de coordinación de los diferentes consejos comunitarios de desarrollo. El señor Miguel Cap expone ante los presentes que en tema de ordenamiento siempre ha sido problema, por tanto es de suma importancia conformar mesas técnicas comunitarias para analizar el reglamento de manera detallada con el fin de garantizar los derechos de los niños, la mujer y la población en general del pueblo de Patzún. El señor Carlos Circitán, concejal 1 municipal, manifiesta que como municipalidad es su responsabilidad regular actitudes y actividades dentro del municipio. Por tanto, solicita al Pleno que se quede en punto de agenda para la próxima sesión del Consejo Municipal de Desarrollo para analizar de manera más detallada el reglamento antes expuesto. El señor Rigoberto Canú manifiesta que la propuesta tiene fundamento legal, por tanto lo ve como una propuesta positiva a favor de la población que conllevaría grande aportación en el ordenamiento territorial en pro del municipio, el cual es una buena medida para dar el primer paso en el desarrollo del orden municipal. El señor Santiago Tzay de la Cruz, presidente del COCODE de Caserío Xititzí, manifiesta que el municipio necesita orden para recuperar el respeto, el orden y la educación dentro del pueblo, por lo que sugiere que se sigan trabajando en analizar la implementación del reglamento para el beneficio de nuestro municipio, por lo que sugiere también que si se implementan los reglamentos se deben hacer cumplir, porque en muchas ocasiones solo se crean y no cobran vigencia. El señor Lauro Maxul sugiere que el Ministerio de Salud debe accionar solicitando licencia sanitaria a cada tienda. Asimismo, que la misma entidad solo extienda licencia sanitaria a las tiendas y no a las ventas de licores. El alcalde municipal manifiesta que si actualmente no se ha podido tomar acciones es por la ausencia o falta de un reglamento. El señor Mariano Chinico, representante del Centro Comunal de Patzún Secopa, manifiesta que le gustaría tener conocimiento si todos los miembros del Consejo Municipal han aprobado el proyecto del reglamento que regula la venta de bebidas alcohólicas, a lo que el miembro del Consejo Municipal por unanimidad ratifica su apoyo a la regulación de las bebidas alcohólicas. El alcalde municipal informa a la asamblea que esta semana la municipalidad ha limpiado un basurero clandestino sobre el kilómetro 81, pero en estos momentos ya existe nuevamente basura por el sector, por lo que solicita a las autoridades a colaborar para no crear basureros clandestinos y mantener limpio el medio ambiente. Octavo, toma la palabra la señora
Laura Guerra Roldán, delegada municipal del Tribunal Supremo Electoral, para exponer lo siguiente: que las sedes de votación han cambiado de ubicación, siendo esto las sedes de IMEB e INED. Quienes anteriormente emitían sus votos en IMEB e INED emitirán su voto para las consultas populares en las próximas elecciones en las instalaciones del Polideportivo y Gimnasio Municipal. Para identificar la mesa de votación, lo deberán hacer con el Código Único de Identificación. Asimismo, informa que las nuevas instalaciones de la oficina es la cuarta calle 2-38, zona 1 del municipio de Patzún, del departamento de Chimaltenango. Noveno, no habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha, a 3 horas con 20 minutos después de su inicio, sellamos y firmamos los que en ella intervenimos. Damos fe, consta.